Pasamos a hablar ahora de la natación. Y es que el regreso a la piscina para realizar sus entrenamientos no solo les permite a varias nadadoras estar más motivadas, sino que además aseguran que en el agua pueden liberar el estrés que les generaba estar en sus casas durante la pandemia. La nadadora del equipo cantonal de Pérez Celedón sienten gran motivación por el regreso a los entrenamientos en la piscina del polideportivo, donde aseguran que, además de volver a practicar su deporte favorito, sienten liberar el estrés que les ocasionaba estar tanto tiempo en sus casas por la pandemia. Para mí fue muy importante porque, digamos, estar encerrada en la casa, no poder hacer nada, estar, digamos, encerrados es muy difícil, entonces venir a la natación fue como el despeje para mí. Y poder liberar un poco de esa presión de que el COVID, de que mascarilla, en cualquier momento nos podemos enfermar y todo. Fue como la paz que me dio a partir de que el COVID y todo. Uno cree, digamos, que con todo eso uno decía, yo paso mucho tiempo en la casa. Pero yo dije, no creo que se me sea difícil. Hasta que pasó todo eso me di cuenta que sí fue muy, muy duro para mí. Porque ya tenía mi horario, que salir del colegio, venir a entrenar y todo ese cambio fue muy complicado. Para mí es muy importante tanto como condición física como mental, porque estar encerrado todo el día en la casa sin hacer nada es estresante y volver aquí, despejarse, volver a más o menos a mi día a día. Por su parte, reconocen que los entrenamientos se han realizado con bastante intensidad pese al corto tiempo con el que cuentan para el uso de la piscina, ya que deben compartirla con otros grupos de jóvenes que también se preparan para los Juegos Nacionales. Ha sido un cambio bastante porque veníamos entrenando casi como 2 horas y bastante intensidad y luego venir a 50 minutos, salir cansados, poner una mascarilla que apenas podíamos respirar, acostumbrándonos a todo eso, ha sido bastante complicado. Pues bien, bueno, ha sido muy duro obviamente estos entrenamientos, ya que casi llegan las competencias. Los profesores han hecho un gran trabajo al tomarse su tiempo de venir a exigirnos y todo.